Hola, muy buenas tardes. Soy Juan Manuel Carrasco, de aquí, de la Fundación Cajasol. En nombre de nuestro presidente Antonio Pulido, os doy las bienvenidas y estamos muy orgullosos de un año más y otra vez más con Ánfora Nova, con José María, aquí poder celebrar un evento como el que vamos a desarrollar hoy. Doy la bienvenida a la mesa, al presidente de la Diputación, rector de la UCO, presidente de la Audiencia, a Soledad, la editora literaria, y, como no, a José María, de Ánfora Nova. También voy a nombrar a las autoridades presentes. Don Francisco Muñoz Husano, presidente del Consejo Social de la Universidad de Córdoba. José María Magaña Calle, magistrado presidente de la sección segunda de la Audiencia. Miguel Ángel Pareja, juez decano de Córdoba. Eulalio Fernández Sánchez, gerente de la UCO. Juan Antonio Caballero Molina, presidente del Consejo de Administración del Parque Científico Tecnológico de Córdoba, Rabanales 21. Doña Isabel Lobato Padilla, jefe del Gabinete de Presidencia de Diputación. Don López Ruiz López, presidente de la Mancomunidad de la Subbética Cordobesa y alcalde de Iznájar. Don José Ramírez del Río, diputado nacional del Congreso. Don Valeriano Lavela Pérez, secretario general del Ayuntamiento de Córdoba. Doña Yolanda Almagro Alcántara, candidata a la Alcaldía de Córdoba. Don Pedro Alejandrez, el coordinador provincial de letrados de la Administración de Justicia. Don Miguel Castellano Cañete, diputado provincial, no adscrito. Don José Luis Garrido Jiménez, es decano del Colegio de Abogados. Y doña Antonia Gómez Vidal, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Iznájar. Sin más, para nosotros es un placer en doble sentido, y lo digo porque ayer precisamente inauguramos aquí una exposición escrito por mujeres que viene del Museo del Escritor de Madrid, a la que os animo a participar, que está hasta el 15 de marzo. Y se trata de mujeres del siglo XX, escritoras, mujeres de la literatura, y entre ellas, y qué casualidad, José María, teníamos aquí a la compañera de Juan Ramón, a Zenobia. Con lo cual, parece que venía como hilado este acontecimiento mucho antes de la exposición de ayer. Y sin más, le doy la palabra a José María Molina. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes, ilustres autoridades, ilustres intervinientes, estimadas amigas y amigos, señoras y señores. En primer lugar, quiero expresar mi profunda gratitud a la Fundación Cajasol y a su presidente, Antonio Pulido, por la hospitalidad que nos han dispensado a la hora de acogernos en este estupendo salón de actos. Y también agradecer, como no, el apoyo encomiable de la Fundación en lo que es la propia edición del libro que hoy tenemos la satisfacción de presentar. Agradezco también esas cordiales palabras que me acaba de dedicar Juan Manuel Carrasco, representante de la Fundación Cajasol. Y gratitud que quiero, por supuesto, hacer extensiva a mis compañeros de mes, a los ilustres intervinientes que hoy nos acompañan. En primer lugar, Soledad González Rodnes, ensayista, especialista en la obra de Juan Ramón Jiménez y editora literaria de la obra que hoy tenemos el placer de presentar. En segundo lugar, pues me acompañan unos queridos amigos, unos queridos colaboradores, embajadores, como yo digo, de Ánfora Nova, allá por donde van. En primer lugar, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba y un ilustre novelista y poeta. Seguidamente también tomará la palabra Manuel Torralbo Rodríguez, nuestro querido rector de la Universidad de Córdoba. Y a continuación, mi querido
alcalde, mi querido amigo, mi querido presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Antonio Ruiz Cruz. Finalizará el acto el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, que lo hará por videoconferencia porque se encuentra fuera de España. La verdad es que me encuentro muy satisfecho, muy emocionado de estar aquí hoy en esta entrañable, en esta significativa presentación de este magnífico libro, de esta joya bibliográfica, le denominan los críticos, la crítica especializada, y nosotros también lo hacemos, esta joya bibliográfica, como digo, de nuestro querido y admirado premio Nobel, Juan Ramón Jiménez. Es desde luego un verdadero motivo de satisfacción el poder presentar esta novedad bibliográfica internacional. Me emociona también y me satisface mucho el ver entre el público mucha amistad, mucho aprecio, mucho afecto de los amigos, amigas, familiares, colaboradores y todas las personas que habéis tenido la deferencia, la amabilidad de querer acompañarnos en este señalado día. Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia. Me vais a permitir que le dedique una gratitud, un agradecimiento especial a Soledad González Ródenas, la editora literaria de esta obra, por la deferencia que ha tenido de venir expresamente desde Tarragona, su tierra natal, para estar hoy aquí presente con nosotros. Y, por supuesto, agradecerle el inmenso trabajo preparatorio que ha realizado de esta edición. La verdad es que el prólogo, la introducción de esta obra es un verdadero lujo. Una introducción sumamente exhaustiva que ha elaborado Soledad y que desentraña perfectamente todos los entresijos de la significación y trascendencia de este libro. A esa introducción la acompaña también un apartado de notas explicativas donde se aborda uno por uno el origen y la significación de cada uno de los poemas que integran este libro, que son 51. Un libro que fue, como ya dirán seguidamente los intervinientes, un libro que fue preparado por el propio Juan Ramón Jiménez y que nunca vio la luz. Hasta la portada que tienen ustedes, que tenéis vosotros en vuestras manos, es la original que elaboró en su día el propio Juan Ramón. Ese dibujillo del pajarito posado en la rama con unas letras manuscritas del propio Juan Ramón que pone en la rama del verde limón, ese era el diseño de portada original que Juan Ramón diseñó para este libro. En fin, también el libro contiene facsímiles, como dirán seguidamente, facsímiles de su puño y letra, de algunos de los poemas que lo integran. Aparte de ese especial agradecimiento a Soledad, tengo también que hacer una mención especial, un agradecimiento muy entrañable, muy significativo desde Ánfora Nova a otra de las personas que han sido fundamentales a la hora de posibilitar la edición de
de este libro, que es Carmen Hernández Pinzón Moreno, sobrina nieta del premio Nobel e hija de Francisco Hernández Pinzón Jiménez, su sobrino y albacea. A ella le debemos muchísimo, de este libro. Ha sido, digamos, la que ha posibilitado su edición. Yo, por mi parte, voy a ir terminando simplemente haciendo un brevísimo recorrido sobre la presencia de Juan Ramón Jiménez en Ánfora Nova, porque la verdad es que desde hace 34 años, cuando comenzamos nuestra andadura, fue un empeño muy especial el que tuvimos de intentar dar, en la medida de lo posible, textos inéditos de nuestro admirado premio Nobel. Para mí, un referente, mi principal referente en poesía, pero para muchos de mis colaboradores y de las personas más cercanas a mí, igualmente. Un referente que nosotros, ya digo, hemos tenido mucho empeño en difundir. De hecho, en el año 1989, hace justamente 34 años, pues tuvimos la satisfacción, la inmensa satisfacción de abrir nuestra revista, el primer número de la revista, con dos textos inéditos de Juan Ramón, que en ese caso nos proporcionó el padre de Carmen, Francisco Hernández Pinzón Jiménez, el sobrino y albacea. Esos textos, claro, empezamos en el año 89 por todo lo grande. Empezar una revista dando dos poemas inéditos de Juan Ramón, pues claro, eso fue, claro, un éxito tremendo. Entonces, tuvimos esa posibilidad de difundir esos dos textos inéditos de Juan Ramón, revividos de su época de Moguer, que se titulaba Amigo de las diosas y al final. Esos dos poemas fueron, la verdad, una joya también bibliográfica. Cuatro años después, en el año 1993, pues publicamos un libro, también un libro inédito de Juan Ramón Jiménez, titulado Ceniza de rosas, que eran nuevos poemas de un libro que se llamaba La frente pensativa, que Juan Ramón anunció en sus antologías, pero que nunca vio la luz, nunca fue a imprenta. Ese libro estuvo también prologado por un especialista juanramoniano, Arturo del Villar, y constaba de un conjunto de poemas de temática amorosa, también de su época de Moguer. 11 años más tarde, en el año 2004, hicimos un monográfico especial de Ánfora Nova dedicado a Juan Ramón Jiménez. Ahí dimos 5 poemas inéditos de Juan Ramón y también 5 textos en prosa. En este caso eran baladas. Junto a esos 10 textos inéditos, pues incluimos un conjunto de artículos, de ensayos breves sobre diferentes temáticas y sobre su obra en general. Tuvimos la grandísima satisfacción de contar con un artículo inédito, expresamente hecho para la ocasión, de la doctora Palau de Nemes, Graciela Palau de Nemes, catedrática de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, que fue esa universidad quien propuso a Juan Ramón para el Premio Nobel de Literatura del año 1956. Y bueno, a ese texto lo acompañaron otros textos también muy interesantes, muy importantes, como de Francisco Javier Blasco Pascual, de la Universidad de Valladolid, o el de Manuel Mantero, catedrático de la Universidad de Georgia, también en Estados Unidos, o otros autores como Antonio Campoamor, Francisco Garfias, Mariano Roldán o Luis María Anzón, entre otros muchos.
Después ya del año 2004, pues en alguna que otra ocasión hemos dado también algún poema suelto, facilitado también por Carmen, en monográficos como Naturaleza Fecunda, como Navidad Literaria, o ya más recientemente, a finales del año 2019, dimos un poema inédito en un monográfico que se llamaba Literatura y Compromiso, con el que celebramos los 30 años de Ánfora Nova, que precisamente se presentó allí en la Diputación Provincial de Córdoba y se inauguró paralelamente a ese acto una exposición con diverso material manuscrito e ilustraciones de Ánfora Nova. Y ya, por último, pues concluimos con este broche de oro, que representa la edición de este magnífico libro, como he dicho anteriormente, de esta joya bibliográfica que es el libro En la rama del verde limón. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y no me cabe la menor duda de que estaréis encantados de leer el libro porque es una maravilla. Termino agradeciendo a las entidades patrocinadora de este libro, la Universidad de Córdoba, la Diputación Provincial y, por supuesto, la Fundación Cajasol por el apoyo y la colaboración encomiable que nos han dispensado. Les dejo ya con Soledad González Rodanás, que nos va a hablar del contenido concreto de este libro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y, en primer lugar, muchas gracias a José María por esta presentación que ha hecho y lo amable que ha sido conmigo todo el tiempo en la trayectoria de la formación y de la edición de este libro, y también sobre todo a la Fundación Cajasol, a la Universidad de Córdoba, a la Diputación de Córdoba, y también a Francisco de Paula Sánchez Zamorano, porque han hecho también posible este acto. Me es especialmente grato estar hoy aquí, básicamente por la localización en la que está la Fundación. Es muy conocido que Juan Ramón Jiménez en 1924 se encontró con Lorca en Granada, pero no lo es tanto que estuvo también aquí en Córdoba. Dio la casualidad de que la madre de Zenobia enfermó repentinamente y se tuvieron que ir. Pero en 1925, cuando volvieron a reiniciar ese periplo vacacional, se hospedaron en un hotel que estaba en esta misma calle, enfrente, en el Hotel Regina, que ya no está, por lo que he visto, ya no está, yo no conocía la ciudad y me ha hecho pues esta casualidad una parte, me ha alegrado, ¿no?, esta particular casualidad. Y bueno, Juan Ramón ya alabó en ese momento Córdoba, y sobre todo porque consideró que era una ciudad hermosa y silenciosa. Él adoraba el silencio y en esos primeros años 20 encontró en Córdoba esa paz que buscaba siempre, ¿no? Son estos primeros años 20 en los que él viaja tanto con Zenobia para conocer algunas provincias en las que no había estado y en otras en las que ya había recalado con anterioridad, porque vive en un momento de absoluta plenitud, de felicidad. Se ha consolidado su matrimonio con Zenobia, los dos se han embarcado en distintos proyectos editoriales y es en ese momento justo cuando deciden abrir una pequeña editorial independiente propia con el nombre Zenobia y Juan Ramón Jiménez, editores de su sola y propia obra. Se proponen en esta editorial, en principio, recoger una colección con el nombre El girasol y la espada, en la cual Juan Ramón quería, sobre todo, hacer una recopilación de lo que consideraba lo mejor de la literatura universal, de autores poco conocidos en España, desde Emily Dickinson a Paul Verhaeren, Pascoaes, Baudelaire, entonces en ese momento que no tenían una especial difusión, ¿no? Y dentro de esos autores en los que él consideraba que debían formar esta colección,
guardó un sitio muy pequeño para los autores españoles. Entre ellos solo incluyó a Antonio Machado, a Góngora, a Bécquer, y dejó un lugar para él. Este lugar que dejó para él en este proyecto es precisamente el que iba a ocupar el girasol, en el girasol y la espada, el que iba a ocupar en la rama del verde limón. Entonces, preparó con muchísimo cuidado esta edición porque para él era como igualarse, o lo que quería que de su poesía representara, en paralelo con lo que él pensaba que era, decía, lo mejor de lo mejor, lo que todo lector debería conocer de la lírica universal, y lo que él consideraba hermanos espirituales dentro de la poesía. Por distintas razones, sobre todo por cuestiones económicas, él planteó que la colección iba a ser muy barata, a una peseta, decía que iba a vender los libros y que iban a ser brevísimas muestras de esta poesía. Lo que pasa es que cuando publicó el primer volumen, que fue Jinetes hacia el mar, de John Millington Synge, se dio cuenta de que era enormemente caro, tal como lo quería él publicar. El volumen salió por mucho más coste del que él pensaba, con papel muy bueno, tela, una especie de cubiertas de tela encerada, y finalmente esto y los problemas para conseguir los derechos de autor dieron pues un poco al traste con este proyecto. Él ya tenía preparado en la rama del verde limón y en los años siguientes pues va a considerar que debe publicarlo de alguna manera y lo intenta varias veces. Da la casualidad también que en ese momento también estaba preparando su famosísima segunda antología poética y le habían pedido unos años antes la selección poesías escogidas para la Hispanic Society de Nueva York, ¿no? Entonces él se plantea por primera vez que quiere hacer una antología donde él elija los poemas que quiere, cómo quiere, y que no sea por voluntad de otra entidad, sino por voluntad propia y en su propia editorial. En la rama del verde limón, por tanto, es una muestra muy breve de toda su poesía hasta más o menos 1922, en la cual él selecciona una cincuentena aproximadamente de canciones de tipo popular, o intentaba buscar las raíces populares de la lírica española. Y bueno, ya desde su mismo título, La rama del verde limón, da una perspectiva, como diría, fresca, de voluntad de compenetrarse con una naturaleza cotidiana, con una naturaleza cercana, con una naturaleza que está al alcance de la mano, el pájaro, el ave, el río, el agua, todo aquello que tiene en su alrededor. No busca exotismos, no busca una naturaleza rebuscada, sino lo plenamente esencial y cotidiano. Como he dicho antes, es una época feliz de su vida y por tanto los poemas que hay aquí arrojan luz, luminosidad y esplendor en gran medida. Y prácticamente casi todos ellos suponen un adentramiento en esa compenetración que más tarde va a encontrar en su segunda o en su última época, en la última época de su poesía, en libros como La estación total, con las canciones de la nueva luz, o en Dios deseado y deseante. Es este un libro, por tanto, que nace en un contexto en el cual él va a buscar, digamos, una forma nueva de publicar su obra, una forma exquisita de publicar su obra, donde ha decidido que ya no va a dar más libros a otras editoriales, que él va a ser su propio jefe, digamos, de ediciones, y esta selección, después de cerrar este capítulo del girasol y la espada, cuando vio que no podía hacerlo, pues se planteó publicarlo en las imprentas de Gabriel García Maroto. Y Gabriel García Maroto en ese momento tenía una hija de 2 años que se habían dado cuenta de que no hablaba porque no podía oír. Había nacido sordomuda, ¿no? Bueno, había nacido sorda y no aprendía a hablar. Y por eso Juan Ramón, cuando se plantea publicar este libro en las imprentas de Maroto, se lo va a dedicar a su hija.
y le va a poner una curiosa dedicatoria, que es Voz para sus ojos, ¿no? A Sara García Narezo, que es entonces una niña de 2 años. A Gabriel García Maroto también le van a hacer otro hijo sordo un poco más tarde, y el propio padre, que era pintor, que era editor, que era impresor, que era poeta también, y ideó todo un sistema gráfico para que los niños sordomudos pudieran integrarse en la sociedad. Y entonces, en 1934, fundó una escuela llamada la Escuela Imagen para Niños Sordomudos, y le puso justo como lema Voz para sus ojos. Era una frase que había quedado guardada en los archivos de Juan Ramón y que nunca había visto la luz, y que García Maroto siempre utilizaba como membrete en las cartas y como en todos los papeles de esta institución que él mismo creó. Por desgracia, la Guerra Civil hizo que esta institución tuviera que cerrar pronto, ya que se fundó en el 1934 y en el 1936 ya se tuvo que exiliar. La obra en sí, por tanto, va a significar una invitación a la vuelta a la lírica tradicional, a la simpleza expresiva, a la esencialidad temática, y va por eso a influir muchísimo en poetas del 27. Podemos preguntarnos por cómo es que va a influir en poetas del 27 un libro que no se ha podido publicar hasta el momento. Pues simplemente porque algunos de sus poemas sí que aparecieron en revistas y luego en otras recopilaciones que hizo más tarde. Pero tal como se concibió este libro, nunca había sido publicado hasta ahora, y gracias pues a la editorial Ánfora Nova pues se ha podido llevar a cabo y editar con sumo cuidado, con, como ha dicho José María Molina, con algunos facsímiles de los textos y con incluso esta pequeña ilustración que hizo Juan Ramón Jiménez para adornar el texto, ¿no? Hay poemas que remiten directamente a Alberti y su marinero en tierra. Recordemos que Alberti estuvo apadrinado por el mismo Juan Ramón en su famoso libro, en su conocidísimo libro, y el propio Juan Ramón escribió una carta introductoria que ahora me viene a la mente porque menciona a Rute y dice: benditas sean las sierras de Rute que te han hecho echar de menos el mar para que escribas este libro, ¿no? Y tiene algún poema como El desvelado, que es extraordinariamente parecido a los poemas de Alberti. Pero no es que se parezcan a los poemas de Alberti, sino que es que los poemas de Alberti se parecen a Juan Ramón. Y no, Alberti tampoco lo ocultó, porque muchos de sus poemas llevan referencias claras a Juan Ramón. Por ejemplo, el que titula El desvelado, me parece que lo ibas a leer. No, este no. Es que el desvelado dice: mis ojos abiertos, llevadme a la mar a ver si me duermo. Mientras estén lejos, no se han de cerrar mis ojos abiertos. Llorarán recuerdos hasta hacer un mar de llanto y deseo, un mar sin consuelo que se ha de llevar al desvelo eterno. No imitan los besos ni el dulce cantar, la ola y el viento, la ola y el viento, llevadme a la mar a ver si me duermo. Lo podía haber escrito Alberti, pero lo escribió Juan. También hay otro que recuerda muchísimo a... Solamente con que diga el primer verso se resonará. Verde es la niña, tiene verdes los ojos, pelo verde, en el verde aire viene, la tierra se pone verde, en el mar verde viene, el cielo se pone verde, en mi alma encuentra siempre una puertecita verde. El verde que te quiero verde también se asemeja muchísimo a esta composición. Hay que recordar que también paralelamente está Juan Ramón publicando la revista Índice cuando escribe o intenta publicar estos versos a principios de los años 20, y en la revista Índice él a su vez está dando entrada a todos estos jóvenes poetas del 27, entre ellos Alberti y Lorca. Por lo cual Juan Ramón va a ser el primero que hace poesía neopopulista, y que luego llegarán a las máximas cotas pues
con El marinero en tierra y el famoso Verde que te quiero ver de Lorquiano. Y en fin, este es un libro de superación del dolor, de superación del miedo a la muerte, de compenetración con la naturaleza. Un canto de amor también a Zenobia. Tiene algunos poemas espléndidos, espléndidos como... A ver, sí. Y a mí en particular me encanta este Saltaré, que se podría cantar, y a veces pienso que se podría cantar acompañado de una guitarra, porque son verdaderas canciones, y que en cante jondo y en cante andaluces serían preciosas canciones. Dice, saltaré el mar por el cielo, miré tan lejos, que no se acuerde mi cuerpo de tu cuerpo ni mi cuerpo. Alas, 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 a tan alta luz, tan alta, que no se acuerde mi alma de tu alma ni mi alma. Alto, lejos, lejos, alto, solo yo por los espacios de mí mismo reencarnado y de ti resucitado. En fin, todos estos poemas los he ido recopilando con la ayuda de Carmen Hernández Pinzón, la sobrina nieta de Juan Ramón Jiménez. Están repartidos en dos archivos muy distintos, uno en Madrid y otro en la sala Zenobia Juan Ramón Jiménez de la Universidad de Río Piedras, en Puerto Rico. Y están así, precisamente porque el exilio marcó un corte en la vida y en la trayectoria de Juan Ramón Jiménez. Y este libro, que fue escrito antes de ese exilio, le fue remitido en parte solamente a Puerto Rico, y por eso algunos poemas quedaron aquí en el Archivo Histórico Nacional y otros muy, muy dispersos en Puerto Rico. Con la ayuda de Carmen Hernández Pinzón los hemos ido recopilando. Y a ella, pues, quiero expresar aquí mi mayor gratitud, porque ella siempre es una ayuda indispensable en cualquier edad de los trabajos que hago. Y nada, también quería acabar agradeciendo a todos su presencia y sobre todo a José María Molina, que ha sido extraordinariamente amable conmigo todo el tiempo, me ha dado todas las facilidades y el libro se ha publicado como yo le he pedido que lo publicara. Entonces, en ese sentido, ha sido una extraordinaria colaboración. También agradezco la presencia hoy de Rosa García Gutiérrez, que es la directora de la cátedra Juan Ramón Jiménez, y ha venido hoy expresamente solamente para acompañarnos. Pues muchas gracias y cedo ya la palabra a los demás. Muy bien. Bueno, me toca a mí. Buenas tardes o buenas noches a todos. Mi saludo a los miembros, componentes de esta mesa. Ahorro los saludos porque ya han sido citadas a todos los amigos y autoridades que estén aquí presentes. Estoy muy agradecido por estar aquí nuevamente en una presentación de un libro de Ánfora Nova, pero especialmente agradecido por estar presente en la presentación de esta antología de Juan Ramón Jiménez. Ya lo ha contado Soledad González Ródenas, a quien felicito por su intervención, y hablar después de ella resulta algo pretencioso. Pero digo que tengo una especial satisfacción porque se trata de un poeta, para mí el mejor y el preferido, como después diré. Nací en Moguer, en la noche de la Navidad de 1881. Mi padre era castellano, tenía los ojos azules, mi madre andaluza con los ojos negros. La blanca maravilla de mi pueblo guardó mi infancia en una casa vieja de grandes salones y de verdes patios. De estos dulces años recuerdo que jugaba muy poco y que era gran amigo de la soledad. Así describe Juan Ramón Jiménez sus primeras vivencias en este mundo, sus primeras impresiones. Entre ellas, su afición por la soledad, lo que le permitió, desde luego, os podéis imaginar, leer y devorar todos los libros que caían en sus manos. Es esa misma soledad con la que también, en sus pensamientos, componía en su imaginación formas, colores, objetos, lugares, para tratar también de recrearlo en el pincel, porque él era también
gustaba de la pintura. Pero en la lucha entre el pincel y la pluma, ganó de calle, se llevó de calle la pluma. La pluma ganó la batalla, imponiéndose además a todo proyecto profesional e incluso a los deseos de su padre, que quería que hiciese y terminase la carrera de Derecho, pero sucumbieron en Sevilla a la fuerza arrolladora de la poesía. Juan Ramón solo quería ser poeta. Y así, de Moguer al puerto de Santa María y de aquí a Sevilla para recalar más tarde en Madrid, siendo hito imborrable de esta última instancia lo acaecido una calurosa tarde de junio de 1913, cuando en la residencia de estudiantes entonces ubicada transitoriamente en aquella fecha en la madrileña calle de Fortuny, conoce a Zenobia Camprubí. Allí ambos coinciden para oír una conferencia del profesor Manuel Bartolomé Cosío, pero hubo de ganársela, no se lo puso fácil. Zenobia, 6 años más joven que él, se hacía de rogar. La literatura, en un principio, no bastó para que le abriese las puertas del corazón. Y así las primeras cartas del poeta a Zenobia son sumamente literarias, porque, como dice Domínguez Sío, Juan Ramón era poeta las 24 horas del día. Vivía la poesía como una religión. Sirva como ejemplo la cuarta carta, ya le había enviado tres cartas anteriores y llevaban unos días de conocerse, que le envía en julio, en el mes siguiente del 13, a Zenobia. Domingo, día de verla a usted, son las 6, el sol todavía está rosa y el cielo, al oriente, es como de un cristal virgen y glorioso. Mientras tanto, entre cada dos visitas, cuánta mirada, cuánta palabra, cuánta vida de usted perdida para mí y que no ha de volver a ser mía. Cuando el de Moguer se da cuenta de que por esos derroteros un tanto líricos va a ser más difícil la conquista, cambia de estrategia y recurre también a sus dotes de seductor, que las tenía y en gran medida, pese a su alma solitaria y espíritu depresivo. Tal vez fuese ello así porque Zenobia le había contestado, marcando distancia con un tono ciertamente jocoso y hasta burlón, al carácter melancólico y doliente de las epístolas del poeta. Querido amigo Juan Ramón, ¿por qué está usted siempre con esa cara de alma en pena? Si fuera usted un almendro, un peral o siquiera un magnolio, pero si es usted un ciprés más parado y sombrío que los del Generalife. Aunque en señal de que las flechas de Cupido, si no la habían alcanzado de lleno, le habían rozado y quedaba espacio para la esperanza, Zenobia también soltó una frase de este tenor. Déjese de tristezas una temporada y véngase a jugar con todas mis amigas andaluzas y conmigo. Y a partir de ahí surgirá una buena parte de su obra inspirada en su musa, porque este libro es naturaleza, pero es amor, es Zenobia. Viene el viaje a Nueva York, el diario de un poeta recién casado, cumpliendo la promesa que le hiciese a su joven esposa, a quien, dicho sea de paso, también le costó ganar para la causa matrimonial, pues sus padres se oponían a la boda de su hija con un hombre algo neurótico, hijo de una familia arruinada por un pleito con el Banco de España. Pero el proyecto matrimonial finalmente cuajó al tiempo que la ingente obra lírica del poeta de Moguer, rematada luego en un exilio ciertamente precipitado, dada la devoción que sentía por su patria chica y por España y el nulo o poco peligro que su vuelta podía acarrearle. Con la añoranza de España clavada en el alma, Juan Ramón escribe a Fernando de los Ríos en enero del 40. Yo no tengo más pasado, presente y futuro que España. ¿Cómo podría ser de otro modo? España es de día y de noche mi sueño vivo, que me hace gritar cuando estoy dormido, según me dice Zenobia. Y a Sara Durán, en junio del 48, le aclara. Yo salí de España porque quise, ya que no estaba de acuerdo con lo que se hacía en ninguna de las dos partes. No es fácil dividir un país en dos mitades, una toda buena y una toda mala. Yo no pertenezco a ningún partido político, añade. Pero bien, meterse en las interioridades de una personalidad tan compleja como la de Juan Ramón, bueno, quién sabe. Yo siempre he reconocido, y esto ya lo digo yo, aunque valga la redundancia, cuando me lo han preguntado, que a la literatura, especialmente a la poesía, llegué por los caminos de Moguer a lomos de Platero y por los misteriosos
relatos de Bécquer. Y yo creo que esto le ha pasado a muchos escritores y a muchos aficionados a la literatura. Las lecturas infantiles de Platero y yo y Rimas y leyendas me marcaron. Y años más tarde, después de cada tedioso día de preparación de oposiciones, gustaba dormirme, que me sorprendiera el sueño, leyendo los poemas que presentaba la editorial Losada, era de los años 40, una antología de Juan Ramón Jiménez, preciosa, un librito que he leído y releído y que lo guardo por ahí en casa, aún lo conservo. El derecho y las leyes se diluían, pues, en el oro, la rosa, la tarde, el mar, el crepúsculo, el alma y el sueño. Esas palabras que se repiten hasta la extenuación en la poética de Juan Ramón y que hoy se reviven en esta maravillosa antología que ha preparado con esmero Soledad González Ródena y que viene alumbrada por la editorial Ánfora Nova, fruto del trabajo incansable de su director, José María Molina Caballero, que cada día se supera y ya es difícil y que cada día nos sorprende y que vuelve a ser difícil. Y esto de hoy, creedme, es un mirlo blanco. Sacar a la luz una antología inédita de Juan Ramón Jiménez es un verdadero lujo, solo al alcance de personas con la perseverancia de José María Molina Caballero, a quien felicito y aprovecho también para felicitarlo por ese honor que le concedió el Ayuntamiento de Rute, como en el día, con motivo del Día de Andalucía, el Premio a la Cultura de Honor Villa de Rute, pero concedido a la editorial por el ingente trabajo que desde Rute y para no solo España, sino yo creo que para el mundo entero, realiza Ánfora Nova. Y ya para terminar voy a leer unos cuantos poemas, muy poquitos, que he seleccionado aquí de esta joya bibliográfica. Decía que el amor que le inspira se novia y los ojos como paradigma y esa mirada y esos ojos que no son los míos sino los tuyos y que en definitiva no se sabe qué ojos son, que son, aunque sí que son los ojos de Zenobia, lo refleja en este poema en la página 40, que lo titula, o que se titula, Tus ojos me traspasaron. Tus ojos me traspasaron con rayos negros mis ojos. Les busqué fuga en dos alas blancas. Volé con tus ojos. Les busqué refugio en dos rosas. Olían tus ojos. Les busqué ansia en dos estrellas. Me miraban con tus ojos. Les busqué paz en dos sueños hondos. Eran tus dos ojos. Nuestro poeta gusta de confundirse en el prólogo, Soledad lo dice, con la naturaleza, en una especie de fusión mística. Y hay un poema, que está en la página 93, que es paradigma de esa fusión que hace el poeta con el macrocosmo, con la naturaleza. En el río me voy, en el río me voy, a donde quiera el agua, entre las dos orillas. De las dos orillas, cómo me miro a mí bajando por el agua, quieto en todo lo bello que pasa, lo que fue. Adiós, adiós. Qué grato el irse cuando se queda uno en todo. Y la huida del alma, del cuerpo, indefectible, la refleja muy bien en un poema en la que dice, lo titula Un solo amigo, que es la huida del alma, del cuerpo y al que nunca más va a volver a ver. No me alcanzarás, amigo. Llegarás ansioso, loco, pero yo me habré ya ido. Y qué espantoso vacío todo lo que hayas dejado detrás por venir conmigo. Y qué lamentable abismo todo lo que yo haya puesto en medio, sin culpa, amigo. No podrás quedarte, amigo. Yo quizás volveré al mundo, pero tú ya te habrás ido. El sueño es un tiempo muerto que no hace gozar de la vida. Dormir es una forma de morir. Aquí hay un poema que Soledad lo titula, vamos, lo califica como una especie de carpe diem, sui generis, que es el que figura en la página 79. Vela que vas a morir.
Vela que vas a morir. No le des muerte a tu muerte con tu sueño. Están las rosas abiertas como la aurora del amor que no se acaba. Vela. Estas horas estrelladas que universales serán si tú duermes a tu sueño. Vela. La fortaleza es tu vida y tú eres su guardián. Qué hermosamente va el río con la luna mientras duermen en montones de humo y sombra los que duermen, los que mueren. Vela. Y ya por último, esta antología, están los poemas en los que Juan Ramón ya se desprende de toda melancolía, de ese miedo obsesivo que tenía por la muerte, y todo es visto en positivo. Esta es mi vida, la de arriba. Es el poema con el que termino en la página 80. Esta es mi vida, la de arriba, la de la pura brisa, la del pájaro último, las de las cimas de oro del oscuro. Esta es mi libertad, oler la rosa, cortar el agua fría con mi mano loca, desnudar la arboleda, cogerle al sol su luz eterna. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Decía Paco que era difícil después de Soledad, ¿no? Bueno, pues más difícil nos lo van a ir poniendo a los dos que quedamos, que además quedamos para otra cosa, porque lo verdaderamente interesante del libro, yo creo que José María ya lo ha dicho, Soledad, por supuesto, y Paco pues nos ha puesto la guinda. ¿Qué nos queda? Bueno, yo le voy a decir lo que me queda, ahora el presidente dirá lo que él estime conveniente. Yo decirles que es un placer. Es verdad, José María, es un placer que nos ilusiones, que nos embauquen los proyectos, que cuando viniste a visitarme al restaurado a contarme todo lo que había hecho ya en la etapa anterior con mi antecesor, pues me ilusionaras también en continuar apoyando este proyecto de Ánfora Nova y de todos los proyectos que tiene. Y por tanto es un agradecimiento el que yo quiero trasladar a ti y a toda la familia de Ánfora Nova, porque aquí, en el fondo, estamos todos los fans de Ánfora Nova. Vinimos en julio, recordáis que estuvimos presentando un libro. Yo dije que cogía una herencia bonita del anterior rector que venía colaborando contigo en todos los proyectos que le presentabais. Y yo me comprometí públicamente en que eso no decaería. Y bueno, pues aquí estamos hoy con un proyecto ya realizado, y lo que quiero trasladarte es que, bueno, pues contento con el resultado. Me parece que, como decía Paco, es una auténtica joya, es un lujo que la universidad tengamos la oportunidad de colaborar y de estar junto a estos sellos, a estos firmantes de un premio Nobel, pues me parece que es una auténtica suerte. Así que, más que agradecimiento tuyo a nosotros, el agradecimiento nuestro por tener la oportunidad de seguir colaborando. Mi felicitación a Soledad por esta edición, cuidada, además, por lo que veo, pues en sintonía perfecta con los responsables de la editorial, quien lo escribe, quien lo cuida y quien lo tiene que hacer en la edición. Y también mi felicitación a Paco por su intervención, ¿no? Yo creo que tenemos un presidente de la audiencia que, además, es que es poeta, y eso es lo que nos cuenta, claro, porque como presidente no le va todo lo que nos ha contado esta tarde aquí, ¿no? Lo hace porque lleva la poesía también con él. Nosotros no tanto el presidente como yo creo. Nos dedicamos a otra cosa como las matemáticas, que también tiene mucho de poesía. Solamente quiero agradecer, ya digo, y sumarme y seguir comprometiendo, José María, con que la universidad estará en los proyectos que vengan futuro. Y eso yo creo que es lo más bonito que podemos seguir haciendo. Seguir construyendo, seguir apostando por la cultura y especialmente en este caso por la poesía, que la universidad también hace proyectos con los jóvenes poetas, como ahora mismo tenemos abierto el concurso de UCO Poética, que es una llamada a los jóvenes para que también la llamada de la poesía y la llamada del arte pues esté dentro del ámbito universitario. Así que muchísimas gracias y a disfrutarlo el libro, sobre todo leyéndolo y teniéndolo.
Muchas gracias. Bien, pues muy buenas tardes. La verdad es que es un auténtico placer estar hoy aquí. Quiero agradecer una vez más a la Fundación Cajasol por su hospitalidad y su colaboración en este proyecto cultural que es Anforanova. Quiero saludar al rector magnífico, magnífica persona, y que dota esa palabra protocolaria de todo su contenido. Quiero saludar a Soledad González. No podría haber habido una más autorizada ni mejor editora literaria para este libro. Y he dejado para el final, me he saltado un poquito el protocolo en los saludos, pero he dejado para el final a los ruteños que estamos mayoría en esta mesa, a mi querido amigo Francisco de Paula Sánchez Zamorano, que efectivamente es un presidente de la audiencia muy humanista, y eso se nota también no solo en su producción literaria, tanto en novela como en poesía, sino yo creo que se nota en tu profesión también, en el desempeño de la profesión, y eso es importante. Y cómo no, a mi querido amigo José María Molina Caballero, que realmente, bueno, pues es todo un lujo, como se ha dicho. Y como yo repito siempre, tenerlo en Rute, tenerlo en Córdoba y tenerlo en Andalucía, por lo que consigue. Saludo a todas las autoridades presentes, a todas las caras amigas que formamos parte de esta familia que es Anforanova, y veo a muchos ruteños por aquí en este salón de la Fundación Cajasol. Y aunque yo estoy aquí para hablar de la colaboración de la Diputación con Anforanova, pues realmente quiero hablar también como alcalde de Rute, y en ese sentido tengo que reconocer, debo admitir, que sí, a los ruteños y ruteñas nos gusta hacer las cosas a lo grande. Y les voy a poner algunos ejemplos. Somos municipio turístico de Andalucía, el único que hay en Córdoba, lo cual es una injusticia porque realmente en Córdoba hay municipios maravillosos, y estoy deseando que no estemos solos en esa distinción, ¿verdad, López, presidente de la Mancomunidad y alcalde de Iznájar? Que seguro dentro de poco pues seremos algunos más. Tenemos una campaña de Navidad, un pueblo de 10.000 habitantes, que hace que pasen más de 100.000 personas durante dos meses por Rute. Si hablamos aquí en Córdoba, por ejemplo, de patios cordobeses, que existen maravillosos a lo largo y ancho de toda la provincia, bueno, pues en Rute tenemos los patios cordobeses que ganan todos los concursos provinciales, de la mancomunidad, etcétera. En lo económico, pues contamos con un ramillete de empresas con más de 100 trabajadores cada uno, que son líderes en su sector y que hacen que en Rute el paro pues prácticamente no exista. En la música, por ejemplo, desde una aldea de Rute, haciendo honor a su nombre flamenco, Zambra, pues cada primer sábado del mes de julio se organiza uno de los festivales de flamenco más importantes de toda Andalucía, que es capaz de reunir por su prestigio todos los años a lo mejor de la actualidad del flamenco a nivel nacional. Y si hablamos de cultura, pues desde Rute somos capaces, gracias a tener a este ilustre ruteño entre nosotros, a José María Molina Caballero, a Carmiña, a todos sus colaboradores, pues de editar una de las más importantes revistas, de las más prestigiosas revistas literarias en el ámbito hispanoamericano, yo diría que la mejor, pero desde luego, como decía al principio, es todo un lujo contar en Rute, en Córdoba, en Andalucía, con ese trabajo que consigue esto. Lo decía Paco Sánchez Zamorano, y es verdad, nos está mal acostumbrando a Anforanova, porque decimos que cada vez el listón lo ponen más alto, y sin embargo en la siguiente son capaces de sorprendernos. Y este libro que estamos presentando
aquí es desde luego una proeza. Es un regalo que nadie ya esperaba. Y sin embargo, Ánfora Nova es capaz de regalarnos una antología poética inédita de Juan Ramón Jiménez. Un libro que leeremos y releeremos, primero seguramente con fruición, luego deteniéndonos y gozando de cada verso, y que, como decía, es un regalo que casi imposible, ¿verdad? Muchas gracias por ese trabajo, José María. Para la Diputación de Córdoba, obviamente, es un honor poder participar a que este regalo imposible sea posible y sea una realidad. Venimos haciéndolo, participando con Ánfora Nova, bueno, pues, por ejemplo, en los antológicos, en los monográficos de Pablo García Baena o de Mariano Roldán, ese ilustre pintor ruteño, en el libro de Federico Mayor Zaragoza, Inventar el futuro, y a lo largo, pues, de cada iniciativa que José María emprende durante estos últimos años dentro de esa dilatada trayectoria de Ánfora Nova de 34 años ya, en los que ese trabajo de este nivel, pues, ha merecido que consiga numerosos premios. Efectivamente, el pasado Día de Andalucía, tan reciente, tuvimos el honor desde el Ayuntamiento de Rute de concederle ese premio Villa de Rute honorífico a Ánfora Nova. Desde luego, José María Molina Caballero ya lo tenía, el premio Villa de Rute a la cultura, pero era importante también darle ese reconocimiento a la editorial. O el reciente premio que supone que se incluya a Ánfora Nova en el ranking SPI, que el CSIC elabora cada dos años y que recoge a las mejores editoriales científico-culturales de este país. Muchos premios, por ejemplo, el Ateneo de Plata, el Ateneo de Córdoba, la Fiambrera de Plata, que se le concedió en 2022, el Cordobés del Año por el diario Córdoba en 2019, también ese mismo año, 2019, consiguió Ánfora Nova el premio Plaza de la Constitución, otorgado por la subdelegación del Gobierno de España, premios como el premio al mecenas de la literatura andaluza, Manuel Alto Aguirre, concedido por la Asociación Colegial de Escritores de España, en su sección andaluza, el premio Día de Andalucía, concedido por la subdelegación, por la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 2017, o la medalla de la Subbética, que le fue concedida por la Mancomunidad de la Subbética en el año 2010. Bueno, pues todos estos reconocimientos ponen de evidencia lo que estábamos diciendo. Una de las revistas más prestigiosas en el ámbito hispanoamericano, que se hace desde Rute, que se hace desde Córdoba, gracias al tesón de José María Molina Caballero. Lo he dicho muchas veces, es una persona excepcional, amigo de sus amigos, una persona exquisita en ese trato. Yo creo que ahí está, ahí en su capacidad de trabajo, en ese tesón, están las claves para poder explicar lo inexplicable. Y es que Ánfora Nova cada vez consiga sorprendernos y poner el listón todavía mucho más alto. Y lo hacen siempre. Es decir, esto es algo que parece imposible, pero que ellos convierten en habitual. Así que estamos encantados, José María, de que nos mal acostumbres a esto. Y desde luego tienes todo el cariño y todo el reconocimiento que merece esta ingente labor. Muchísimas gracias en nombre de todos. José María, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, confesarles que me habría encantado poder estar hoy
hoy en mi tierra, en Córdoba, en esta presentación a la que finalmente me ha sido imposible asistir. No obstante, no quería dejar de pasar la oportunidad de saludar y estar presente de alguna manera. Quiero comenzar felicitando a ti, querido amigo José María, a José María Molina, director de la revista literaria y de la editorial Ánfora Nova, por este nuevo e importante logro cultural que representa la obra que hoy tenemos la satisfacción de presentar, un libro inédito en nuestro admirado premio Nobel Juan Ramón Jiménez, que bajo el título En la rama del verde limón presenta una singular antología considerada como una de sus joyas bibliográficas seleccionada en su día por el propio Juan Ramón, pero que nunca antes se había publicado. Quiero también felicitar a la ensayista Soledad González, encargada de preparar esta edición y que además es la autora de la introducción y de las notas correspondientes donde aparecen las explicaciones sobre la procedencia de los textos de esta edición. Los poemas que contiene esta valiosa edición están escritos a máquina con anotaciones manuscritas por el propio Juan Ramón Jiménez. Son canciones, como él decía, sacadas de otras publicaciones, pero con rectificaciones y variantes. En la rama del verde limón es una obra armoniosa, llena de esencialidad, de exquisitez, donde Juan Ramón Jiménez plasma toda su sensibilidad, exigencia y perfeccionismo. Este nuevo proyecto de colaboración con la editorial Ánfora Nova, que forma parte del convenio cultural existente desde hace ya varios años, es una muestra más de nuestro compromiso con la cultura en general y con Córdoba en particular. Para nosotros, para la Fundación Cajasol, es un placer continuar contribuyendo a la difusión de la cultura y hacerlo de la mano de instituciones como Ánfora Nova. Quiero felicitar por último a la Universidad de Córdoba y también a nuestra Diputación Provincial, que ha hecho posible también esta joya bibliográfica de nuestro premio Nobel Juan Ramón Jiménez haya visto la luz. Nada, gracias a todos por esta magnífica obra, a todos los que habéis colaborado, a todos los que estáis hoy ahí, y repito lo que he dicho anteriormente, que me hubiera encantado cada vez que voy a Córdoba, no es que me sienta como en mi tierra, es que es mi tierra. Por tanto, muchas gracias, que lo disfrutéis y en la próxima nos vemos. Un abrazo. Bueno, lo quitamos ya los chismes, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos y bueno, levantamos esta agradable velada literaria. Muchas gracias.